¿A tu casa? Es que yo no tengo casa. Vivo sí, en un departamento. ¿Nexo me prende su casa? ¡Sí, los cojones con mi mujer ahí! ¡Nexo, préndeme su casa! Vale, sí, sí, te la presto. Nos vamos por mi casa, tú sabes. Yo ahí hasta que te hablo. Nexo, corre. ¿Sí? Espérate, que voy para allá, A ver. Ajá, sí. Ahora mismo yo te voy a hacer claro, a mi casa vamos a chingar. Corre, todos a la habitación del hermano. Bro, pero Nexus, ¿qué hago? ¿Cómo se coge aquí? ¿Cómo se coge aquí? Ven, Laxus, ven. Corre, que nos metemos en el armario. Corre, Laxus, en el armario. En el armario. Aquí. Bueno. Esta es mi casa, te presento. No sé si quieras poner. A ver, si tú hueles algo aquí, que yo antes vivía aquí con mi amigo, tranquila. Aquí no, aquí todo está libre. Me voy a quitar los zapatos porque estoy muy alta con los zapatos. Tranquila, quítese toda la ropa, mejor. ¿Cómo se coge aquí, dice? ¿Cómo se coge aquí? ¿Cómo que no? Si yo te dije que veníamos a chingar. Uy. Sí, por eso. Pero a ver, ¿de qué lado te quieres acostar? ¿Del lado izquierdo o lado derecho? ¿Cuál es tu favorito? Yo me quiero acostar del lado derecho. Del lado del medio, dile. Bueno. ¿Y es tu primera vez o ya lo habías hecho antes? A ver, yo te voy a ser sincero, yo soy nuevo en esto. Ajá. Es correcto. Ok. Oye, primera vez que voy a coger con barra mi baradú, bro. No tengo experiencia, pero. Dímelo. ¿Tú sabes qué es un condón? ¡Hostia! ¡Oh! Yo no lo supe. No lo supe en su día y hoy así estoy. Te lo vas a poner. Claro, por claro que sí. Yo no quiero ninguna criatura andando vueltas por ahí, tranquila. Hostia, que en el Gerardo se va. ¡Uy! A la verga. No. Espere. ¿Quién es para coger primero ya tiene el GTA? Se pone el condón. ¡Pero what! Se pone. Bueno. Valeria abre la bolsa y le da un condón. Bueno. Hiciste bien, que eres Gerardo, cuídese, porque eso se hace como termina esta historia. Wow. Laxus, déjame ese sitio, que tengo que hacer una foto de yo esto. Ahorita estoy con muy poquita ropa y usted no tiene nada. Usted tiene todo, bombón. No, mierda. No. Dile que es el señor de la limpieza, una vaina así, algo así. No, tranquila, son paranoia suya, tranquila. Ya me di cuenta. Ay, ven, acuéstate. Uy. ¿Quieres que me quite las orejitas o me las dejo? ¿Que me quite las orejitas o me las dejo, dice? Mejor que se las quite. Ah, pensé que querías que yo fuera tu gatita. ¡Uf! ¡Dile que sí! Que se la deje, dile. Pero bueno, déjesela. Mejor déjesela. ¿Cómo me acuesto? ¿Cómo era para acostarse? Yo qué sé, Kenflow, tío. ¡Uy! Se está quitando todo, se está quitando. Kenflow, se está despelotando, Kenflow. Pero, bro, no sé cómo. ¡Oh, no! ¡Está en pelotas, que no, Gerardo! ¡Ey, estoy Kenflow, pero ¿qué vas a enterrar? ¿Qué vas a enterrar con esa pala? ¡Bro, cómo me acuesto! ¡Hola, hola! Laxus, haz fotos. Bro, no sé cómo acostarme. ¡Pon barra! ¡Uy, no! ¡Qué fruta! ¡Partió la espalda! ¡Pero cómo me acuesto! ¿Yo qué sé, tío? ¡Ay, Kenflow, por favor! ¡Estás haciendo ridículo, Kenflow! ¡No sé cómo acostarme! Kenneth y Valeria estarían teniendo relaciones. Mira con el teléfono, mira. Yeah.
No sé cómo acostarme. La madre que lo parió, tú estabas. Voy a poner el barra. Ay. Pon algo. Pon barradul, introduce la pinga, yo qué sé. Le daría como Rayo McQueen. Pasaría una hora después, terminan de tener relaciones. Bueno, ya se acabó. ¡Una hora! ¡Esto no es roleplay! ¡Eso es power gaming! ¡Eso es power gaming, una hora! Escúchame, acaban de pasar. La voy a reportar por power gaming, tío. ¡Eso es imposible! ¡Una hora! ¡Power gamer! Sí. ¿Y a ti? Esto fue una locura. Me encantó, bomba. ¡Te he hecho callos! ¡Qué bueno! ¡Diablo! Tuviste que yo subí la máquina una hora quedándole sin parar. Claro, como los grandes. Una hora, cosa, dice. Bueno. Power gaming. Una hora, power gaming. ¿Cómo? Oye, y dime. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Cuando tú quieras. Dame mi número. A ver, dame el número. ¿Qué se ve, idiota? ¿Qué está haciendo? ¿Laxu, no toca o qué? No, Laxu, ponte ahí, que me va a ver. Laxu, ponte ahí en el fondo. Dile que era. Ya no soy virgen, bro. Dile que era mal Laxu ahora. No. Mira, Kefro, qué cara se le ha puesto a Kefro después de coger. ¿Cómo? Oye, mira, ya cara se le puso. No interrumpas, que estoy follando. ¡Hola! ¡Hola, verga! ¡Hala, sí, verga! Ya no te necesito, loco. Bye. Es el psiquiatra, ¿sabes? Pero se pone medio intenso. Sí, luego es medio raro. ¿Tú lo conoces? Bueno, fui una vez con él, pero él es amigo mío. Dile que ya no necesita más el psicólogo, que yo estoy una sacudida cabeza. Yo tampoco. Fíjate que se nos está pasando de necesitar el psicólogo. Eres mi medicina. ¿Es verdad? Ah, sí. ¿Soy tu medicina? Sí, sí eres. Sí. ¡Hala, bro, mi cara! ¿Qué le pasó? Diablo, mira. Esto fue tan lindo que mira cómo me dejaste la cara. Lo dejaron seco, bro, chaval. Me deshidraté, bombón. Me dejaste seco. A ver. Ponme, guárdame como bombón de vainilla. Bombón de vainilla. A este le voy a poner puto, a Harry. ¡Eh! Mira para la izquierda, Kenfro, que te hago una foto clavada. Voy. Harry, puto. ¡Esa boca, la niña esta! Poner... Dile que no diga palabrotas. Ay, no me pasaste tu número. ¿Qué número, mi loca? Ay, Dios mío. Ahí tiene. ¿Cómo veo, Nexo? ¿Así? Te voy a poner, así, quito. ¡Lo dejaron seco, amigo! Bro, vea mi cara cómo está, man. Biscochito de fresa. Lo exprimieron, amigo. Lo exprimieron. Biscochito. Lo exprimieron, chaval, aquí en el Gerardo. Fue una experiencia que nunca se me va a olvidar, más que todo porque fue la primera. Pero soy un toro, no sabía yo que podía hacer una maratón de esa, una hora gritando como caballo. Eres una experiencia religiosa. Así mismo, gracias. Como dijo Enrique Iglesias. Bueno, ya está. Es verdad. Pero bueno, yo creo que, a ver, ahorita vienen las personas de la limpieza a mi casa, entonces tenemos que irnos. Vámonos. Bueno, yo me voy. ¿Tú tienes algo que hacer? Sí, yo tengo que ir a trabajar. Tengo que vestir. Se te hincharon los ojos, amigo. No sé qué me pasó, bro. Me quedé sin ojos. Le absorbieron, bro. Mira. Ok, quédate ahí. Ese hígado está negro. Los que te van a poner, Harry. Deberías de grabar un video. ¡Oh, lo que te van a poner, Harry, dice! Oh, escúchame, te lo dije que...
Ahí está, Ken Flow. Grabando, se ha acostado contigo por despecho, Ken Flow, lo saben, ¿no? Así te los van a poner de grandotes, perro. ¡Hala! Ken Flow, controle a su minita, Ken Flow, ¿eh? Bueno, ahora sí, nos tenemos que ir porque yo tengo que trabajar. Venga, pon hacer la ropa. Yo también. Ay, sí, la ropa. Ay, Dios, se me olvidaba. Uy. Kenneth Gerardo, se acostó con usted por despecho. Me vale verga porque haya sido. Me vale verga porque haya sido. ¡Hostia, tío! Estoy flipando, amigo. Vaya Power Gaming ha hecho la Summer. La voy a reportar, tío. Sí, no, porque una hora, ¿qué creo? Una hora, eso es Power Gaming, tío. Ay, que me duelen las piernas. Qué cansada estoy. Ay, yo con dolor de piernas, tranquila, que mañana va a tener que andar en silla de ruedas. Ajá, yo creo que sí. En silla de ruedas, dice el otro. La voy a reportar por Power Gaming, tío. Eso de una hora, tío.